Ecuador es un ejemplo de lo que se puede hacer en un proceso de transición de la dictadura castrochavista, criminal, narcotraficante, terrorista, todos los epítetos y calificativos reales que corresponden a ese sistema de crimen organizado transnacional que, liderado por Cuba y con Venezuela como plataforma principal, controla hoy día Nicaragua, Bolivia y controló por más de 10 años el Ecuador con Rafael Correa. ¿Qué ha hecho Lenín Moreno en el Ecuador? Ha hecho algo que no ha hecho ni Bolivia ni Venezuela, que son dos procesos de transición fracasados. Porque en Bolivia empieza un proceso de transición en noviembre del 2019 con la renuncia de Evo Morales y la presidencia de Jeanine Áñez, y en un círculo vicioso, en 11 meses, le devuelven todo el poder a la dictadura. En Bolivia el pregón es: salió el dictador, pero no la dictadura, y Jeanine Áñez, en vez de dirigir un gobierno de transición, hizo un gobierno de continuismo, y el resultado es que hoy día la dictadura es plena, disfrazada de democracia, y Jeanine está en la cárcel con las leyes de la dictadura. En Venezuela, hace más de 2 años, se reconoce un presidente legítimo para empezar un proceso de transición a la democracia, pero de inmediato el factor político de soporte de ese presidente legítimo en la Asamblea establece un estatuto para la transición a la democracia donde invierte los papeles y donde nunca reconoce a Guaidó como presidente, le quita el poder y empieza un sistema de tolerancia con la dictadura que permanece. Pierden gradualmente el respaldo internacional del Grupo de Lima y hoy día Venezuela está en la situación de buscar una salida de cualquier forma con una comunidad internacional cansada por el fracaso de un proceso de transición que no fue. Entonces, con esos dos ejemplos, la transición que sí fue, fue la transición que no se esperaba. Entonces, Lenín Moreno y su gobierno son el ejemplo de un proceso de transición. En la otra mano, Bolivia y Jeanine Áñez son el ejemplo de consolidación de la dictadura con careta de democracia, y Venezuela está en medio de las dos cosas. O tiene la oportunidad de hacer una verdadera transición como el Ecuador, o va a terminar, que hasta ahora parece lo más probable, simulando y falsificando una democracia para decir que hubo transición y asentando nada más una dictadura electoralista. Pues lo que acaba de pasar en el Ecuador tiene un impacto extraordinario, primero en el Ecuador. Porque más allá de Lasso, que gana la elección, podía haber sido Pérez, podía haber sido Hervás, es la decisión del pueblo ecuatoriano de decidir en una elección que no era ideológica, no era programática. En la elección del Ecuador no hay programa que se dispute. Era una elección entre la dictadura y la democracia. La dictadura representada por el caballo de Troya del castrochavismo, del correísmo, que era Andrés Arauz. Que como el caballo de Troya en la Argentina, el caballo de Troya en la Argentina fue Alberto Fernández y dentro del caballo estaba la impunidad de Cristina Kirchner y el regreso del castrochavismo. En Bolivia el caballo de Troya se llama Luis Arce Catacora y allá adentro estaba Evo con toda la mafia del castrochavismo y el narcotráfico que ahora controlan Bolivia. El caballo de Troya en el Ecuador era Andrés Arauz con Correa y todo el castrochavismo allá adentro. Y el pueblo del Ecuador ha dicho que no. Tiene un impacto gigantesco, porque le está mostrando al Perú la definición de cuál es el camino. La elección del Perú va a terminar en la segunda vuelta entre el candidato del castrochavismo, que es el maestro, y Keiko Fujimori. Y sin ser santo de la devoción de muchos, Keiko Fujimori es la representante de la democracia y el otro es el representante de la dictadura. El eje de confrontación se repite. Cuando vayas a las elecciones de constituyentes en esa trampa Chile. en la que ha caído Chile, la disputa va a ser la misma. El eje de confrontación es entre dictadura castrochavista de crimen organizado y democracia. Y el ejemplo del Ecuador es que la democracia gana. Y hay que profundizar y hay que insistir en ese eje de confrontación, porque ellos lo tratan de disfrazar de derecha, de izquierda, de populismo, de extrema derecha, de progresismo. Eso no existe. ¿Qué más tiene que pasar? Porque los venezolanos lo tenemos muy claro para que la comunidad internacional entienda que esta farsa solo ayuda al régimen y que los cómplices de la tiranía son los que se están prestando a ella. Mira, yo creo que la confusión de la comunidad internacional es culpa de los venezolanos. Esto es reclamar a la comunidad internacional es importante, pero Venezuela en los 2 últimos años ha tenido el apoyo internacional que no existe, que no tiene precedente en la historia mundial. Estoy hablando que el grupo que detenta el poder castrochavista en Venezuela, bajo la jefatura de Maduro,
Es un grupo que está calificado y procesado criminalmente en el marco de la Convención de Palermo, que es una convención mundial, en tribunales de Nueva York y de la Florida, y que tiene orden de búsqueda y captura con 15 millones de dólares de premio por Maduro, 15 millones por Tarek, 10 por no sé quién. O sea, es crimen organizado y eso está escrito y está vigente. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Aplicarlo. Subir las órdenes de captura en vez de 15, 20, 30. ¿Por qué están hablando políticamente con un prófugo de la justicia internacional? ¿Cuál es el sentido por el que la oposición venezolana o los líderes venezolanos, habiendo esa orden de captura internacional aplicada a la Convención de Palermo, sigan queriendo buscar solución electoral para convertir el crimen en hecho político y a los criminales en actores políticos? Si ustedes tienen la solución, yo creo que Venezuela tiene extraordinarias opciones. El otro tema, quieren una transición, perfecto, pero la transición que se ha producido en el Ecuador ha sido una transición que ha tenido como base la reposición de los elementos esenciales de la democracia, que no son un misterio, son ley internacional y ley obligatoria en Venezuela. O sea, los venezolanos tienen toda la ley, tienen toda la fuerza internacional de su parte porque hay una orden de captura contra el grupo que detenta el poder. Trabajen en ese sentido en vez de estar prestándose a la trampa, a la emboscada de mesas de negociación que los van a llevar al camino de la Bolivia de Yanine Áñez y Evo Morales, que hoy día es para ojos del mundo una democracia cuando en verdad es una dictadura electoralista con presos políticos, y la primera presa política es la víctima autora de eso, la expresidenta Yanine Áñez, con perseguidos políticos y con un sistema de corrupción y de narcoestado que no va a tardar en explotar. Sean proactivos, tomen iniciativa. Ahí está la orden de captura internacional de Maduro. ¿Qué está discutiendo el Grupo de Lima? Capturen a Maduro, capturen esa orquesta de criminales que tiene alrededor y suban los precios de la captura por esa gente, porque no podría ser que esa misma comunidad internacional que ha aplicado la Convención de Palermo obligue a los líderes democráticos de Venezuela, buenos o malos o lo que sea, a negociar con el crimen organizado para legalizarlo. Ahí estaría la gran contradicción. Un resultado como el de las FARC con Colombia, que miren. Y aquí tienes, mira lo que está pasando hoy en día.